Advertencia, la distribución de este material es exclusivamente con fines informativos. Todas las imágenes, nombres, marcas y logotipos que aquí se presentan son copyright de sus respectivos autores y son utilizadas bajo los estatutos constitucionales de libertad de prensa. A ver, déjame hacer una

anime este, el día de hoy como ven aquí en la mesa de los unboxing bueno es una mesa más o menos pero bueno eh, tenemos aquí el e-ring mic o sea es el i-ring o como no sé cómo lo quieran de llamar pero es yo le llamo e-ring o ring reg <laughs> bueno mic este es un micrófono para teléfonos para para teléfonos iPhone y para teléfonos Android entonces, este, este lo compré yo porque nos va a servir mucho, ahora sí, para las entrevistas, para hacer entrevistas con la gente, como ustedes, con los otakus, o hacer este, alguna grabación, o acercarnos a algún artista o algún doblaje. Y bueno, nos va a servir muy bien este micrófono. Les digo por qué, porque bueno, yo lo vi en Internet y en Internet ofrecen este micrófono para diferentes tipos de cosas, pero es para iPhone porque iPhone puedes modificar ahora sí que la, la bueno puedes modificar el audio del micrófono o la entrada de audio este, puedes hacer grave, aguda, o puedes hacer con eco, o algo así por el estilo. Mientras que con servicios Android, pues no, no puedes hacer eso, porque, pues desgraciadamente, no hay todavía la aplicación. Estaría bueno que estuviera la aplicación. Se llama Voiceline, si lo están viendo aquí, si no, pues aquí les digo, se llama Voiceline, Voice Voiceline, o Voiceline, donde ahí podemos hacer las modificaciones del audio de entrada del micrófono, pero nada más lo, ahí lo está, digo, para este iPhone, para Android nada más existe uno que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama igual iRing Recorder, ah, pues está aquí, es este, se llama iRing Recorder y este nada más se dedica a pues a grabar audio, reproducirlo, nada más eso es lo que se dedica, entonces nada más por, para los teléfonos Android y el que les digo que es más pro y puedes modificar la entrada de audio es con este, pero nada más existe para dispositivos este con I I I iOS o sea iPhones y aquí tiene otro pero para otra para conectar diferentes tipos de micrófonos o de otra cosa ya la tiene bueno eh, qué les tengo que decir este bueno es un micrófono eh, con no condensador porque acuérdense que los condensador y lo tengo yo aquí al lado ay le puse pausa es este es el micrófono condensador en donde yo estoy y miren está escuchándose los ruidos que hago este es el micrófono condensador. Entonces, este es uno direccional. Este es direccional. ¿Por qué? Porque nada más va a captar de un solo lado. Es igual cardiorde. Pero nada más te va a dirigir a un lado. O sea, a fuerza tienes de tenerlo en el, don, en donde estás tú hablando. O pasárselo a la otra persona donde él esté hablando. O sea, si ¿sí me entendieron, ¿no? La, hay otro modelo de este micrófono, pero es sencillo ese tiene nada más el plu y, y el micrófono se ve medio chafita, chafita digo. Y este pues sí se ve como un micrófono este, serio, normal, que pero tiene un plu o un plu de entrada y dos de salida. Bueno, y uno de salida para que nosotros conectemos aquí los audífonos o conectemos aquí o no sé, un un estéreo o algo para hacer tipo karaoke o algo así por el estilo reproduzcamos lo que está pasando en el celular la música que está saliendo o nuestra propia voz bueno ya vamos a hacer el unboxing ya que tanto les he explicado eh, lo abrimos de acá bueno ya está abierto nada más que ahorita sí lo hago y les digo que la vamos a usar para eventos que vienen porque sí la verdad ya nos queremos acercar con la gente ya está como les digo ya está abierto porque sí hice unas pruebas con este y ahorita nada más quiero compartirles pues qué es lo que que es lo que trae. También nos puede servir, saben, para los que Si a ti te gusta este, no sé. Cantar así canciones de anime. Pues este es el mejor. Es, digo, es la, es la opción. Para que tú conectes tú a tu celular. Y cuando esté ahí. Pues lo descargues. Pero bueno, pues ya. La caja, pues como ven. Aquí te explica qué es lo que podemos nosotros hacer. Podemos cantar, como les digo, karaoke. Podemos también este, ponerlo en algún instrumento para que lo capte. También lo podemos usar para, los, para un grupo. Como les digo, aquí está el de la, para hacer las entrevistas. Y aquí está para hacer los podcasts. O también lo podemos usar para video. Podemos conectar el teléfono directamente y ya directamente lo podemos poner para video. Podemos grabar el audio de este. Y aquí te dice qué es lo que tiene este este producto. No tiene teléfono, obviamente, pero te dice que puedes descargar las aplicaciones y un montón de cosas. Aquí está algo en español que lo vamos a leer. Dice, ideal para todas las aplicaciones vocales como cantar o narración de discurso. Ideal para todos los tipos de grabación o procesamiento de sonido. con cualquier aplicación utilizando audio. Cápsula de calidad unidireccional. Ah, se llama unidireccional, no direccional condensador, ah bueno, si sí es condensador, electric, así lo dice, doble mini conector para conect monitorear en tiempo real con audífonos, altavoces, mezcladoras y eh, plico, eh, equipos de amplificación, eh, perdón, chasis metálico resistente, interruptor de tres niveles, permite gran facilidad en regulación con cualquier tipo de sonido, puede ver colocado en un soporte estándar de micrófono, viene con una aplicación gratis para cantantes, compositores y conferencistas y puede ser, Utilizado con una multitud de otras aplicaciones. Bueno, eso es lo que tiene este. Es lo que ofrece este micrófono. Y bueno, vamos ya directamente al unboxing. Bueno, ya vamos acá. Ah, se me olvidó esta parte. Vamos acá. Acá tenemos. Nos regala una funda. Este producto nos regala una funda para guardar el micrófono. Es una funda de cuero. Bueno, yo digo que es de cuero. No sé si sea de cuero. Pero es una funda. Es un bonito detalle para guardar nuestro micrófono y viene con la marca iRing, si lo notan aquí bueno vamos a dejar acá tiene los manuales el manual como les digo yo ya lo abrí y ya me puse a leer el manual más o menos aquí te explica qué es lo que no tiene qué es lo que tienes que conectar y qué es lo que no tienes que conectar por qué porque según yo lo que leí aquí este del plus 6.3 da más corriente y este no los no da mucha corriente entonces va a causar un como un tipo corto entonces aquí te dice que evites no conectar ni poner adaptadores para conectar algún instrumento aquí te dice la cómo puedes usar el, el micrófono les digo que es cardiorde, un direccional o sea a fuerzas nosotros tenemos que acercarnos el micrófono bueno ah bueno ya sonó mi computadora y aquí te dice este, los tres niveles que te ofrecen. Que el nivel que nosotros vamos a usar es el del medio, porque el del medio dicen que es para los podcasts. Aunque también, bueno, los podcasts y los de entrevistas, aunque también este también te ofrecen de las entrevistas. Y este es para, bueno, captar más sonido, pero bueno, ahorita no lo no, no vamos a usar. Y este yo ya lo probé y si sí sale, ahora sí que muy, muy fuerte el sonido. Especificaciones, lo mismo que... Bueno, aquí ya vienen las especificaciones de, de equipo, que no se enfoca bien este. Aquí están las especificaciones del equipo y accesorios. Y aquí te explica las aplicaciones que te ofrece este micrófono y la impresa del micrófono. Bueno, esto lo vamos a dejar acá. Este es un registro, registra tu accesorio. Yo ya lo registré, así que bueno, no voy a mostrarles el código. Y aquí está otro, otro librito donde te ofrecen... Las diferentes, este, ay, bueno, ya me acostumbré con el manga. Es que ayer estaba leyendo Love Hina y eh, Love oficina lo, lo lees hace al revés, pero bueno, aquí te dice qué productos ellos tienen. Aquí, por ejemplo, para las guitarras, conectar la guitarra directamente a tu tele a tu, a tu celular, a tu iPad, a tu a este, tablet. Y aquí te ofrece otras este, aplicaciones, pero especialmente para iOS. Y aquí te ofrece los diferentes tipos de micrófonos. Que aquí te recomiendan. Bueno, aquí te dicen otro, otro micrófono. Este es el que les digo que. Ah, no. Este es el nuevo. Este es el de Iric Mic HD. Es el creo que es de más calidad. Es nuevo. Y aquí también te ofrecen el que nosotros tenemos. Que dice que es un análogo hardware. Digo, headheld head microphone. Y aquí el Iric Mic Field. Que también es nuevo. También es uh, como un tipo micrófono condensador. Y también tenemos un iMic Cats igual. O sea, son micrófonos chiquitos portátiles. Y esta es la versión que les estoy diciendo, que es la más sencilla, pero a mí no me gustó mucho porque viene de colores. Pero estos son más baratas. Por cierto, el micrófono que yo adquirí, que es este, perdón, es este, me costó 755 pesos. Este sí vale más porque este es HD y es de mejor calidad. Y este sí cuesta alrededor de 2.000 pesos para arriba. Y este, a lo mejor ya lo pueden encontrar en 800 pesos. D digo, en 600 o 500 pesos. Este son especialmente para karaoke. Y sí. bueno, es sencillo. Así que, pues, si ustedes lo quieren adquirir, pues adelante. Y aquí te dice qué, son lo, qué aplicaciones hay en este tipo de micrófonos. Digo, para usar en este tipo de micrófonos. El que les digo yo que es iRead Recording, Vocal Life y SZ Voice. Estos dos creo que sí están para Android. Este creo que no. Ah, sí, aquí te, aquí te lo dice, para iPhones, iPhone, digo, para iPhones, iPod Touch y fin, y iPad, digo. Eh, y aquí ya te ofrecen otros tipos, otros productos, o sea, que tampoco los voy a estar promocionando. la este Aquí que también nos encontramos, nos encontramos la mariposa, bueno, así se le dice esto, una mariposa o una base para poner nuestro micrófono, o lo podemos poner en un pedestal, esto, pero bueno, ahí lo vamos a... Vamos a dejar. Bueno, si voy a quitar porque tengo un pedestal aquí. Y el pedestal es de este. De esta rosca. O sea, es grande. Así que este lo vamos a dejar aquí. Y ya por último. Aquí está el micrófono. Ya para terminar rápido este unboxing. Porque sí, creo que ya me estoy tardando mucho. Viene así. Este es el. Ay, perdón. Este es el micrófono. Les digo que tiene tres niveles. Nosotros vamos a usar la del medio. Yo ya lo probé. Y si sí, la verdad es. Es algo muy bueno. El cable no sé cuánto mide, yo calculo que unos. ¿Qué? Metro, un metro aproximadamente o dos. Es un cable bastante largo. Y bueno, al final de este cable nos encontramos ya con el Plu o el doble Plu, que es el de entrada y un Plu para salida. Aquí está el de salida, donde podemos conectar nuestros audífonos y aquí podemos poner nuestro micrófono. Digo, podemos poner para que se escuche. También lo podemos usar para. Para vos, digo, para hacer llamadas, ¿no? Pero pues no. Pues aquí tiene sus tres líneas. Es digital. Un amigo me estaba diciendo, no, pues es que es digital esto yo. Así ah, que bueno. Bueno, y esto lo podemos conectar. Aquí tengo un teléfono. A ver, déjeme hacerlo. Aquí tenemos un teléfono. Y lo podemos conectar aquí. A ver. Pero bueno. Ya que hicimos el unboxing. Yo creo que aquí vamos a dejar el unboxing y nos vamos a hacer la prueba rápidamente y ya despedirnos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo están? Ah, bueno, ya estamos. Creo que ya estoy grabando desde el micrófono. El micrófono es, está encendido a un teléfono celular que tengo aquí a, atrás, que es el que les mostré. Aquí está, es el teléfono que estoy usando yo para grabar y lo voy a poner acá atrás de, nos, de mí por, para este. Para que no aparezca, ¿no? Pues sí, sí, no, pues no manches. Pero bueno, aquí estoy yo grabando con el micrófono, no estoy escuchando nada en el audífono porque a fuerzas necesito la aplicación. Estoy usando la aplicación que viene en el teléfono, la, en el teléfono, la aplicación para grabar sonidos o este, grabar audio. En, el, en, en los androids. Y bueno, pues se, se escucha bien yo al, al parecer, ahorita que lo voy a probar aquí en la computadora, no sé ustedes si lo escuchen bien en esta distancia donde yo estoy, lo podemos acercar aquí y si sí se va a escuchar un poco más cerca. Bueno, pues ahora ya les voy a explicar las tres opciones que tiene este micrófono. Como verán aquí ustedes tiene tres opciones, uno de una rayita, dos de dos rayitas y uno de tres rayitas. Son tres opciones. El primero que tenemos aquí es uno que va a disminuir el audio del sonido. De este, digo, son para sonidos que no son ahora sí que muy, muy per Este, no sé, perca, no sé, no son sonidos así, este, digamos, muy fuertes. Son, son sonidos que sí a fuerzas cuesta tener, este, captarlos. Entonces lo que hace es, es subir la ganancia. Eh, yo también me confundí al principio sobre esto, porque yo la verdad, eh, la primera vez que grabé esto, sí, eh, grabé y luego lo que dije, este es de bajo sonido, o sea que podemos ver que se oye muy fuerte el sonido, o sea, y ahí es donde nosotros, bueno, yo me confundí y este es para los sonidos que no se captan mucho y este sube la ganancia. Ahora, el sonido medio, que son para las entrevistas, que ya lo cambié, es para, pues, tenerlo, ahora sí que, ahora sí que para hablar aquí yo, yo hablar aquí, así bien, bien pitudo, y nada más, y para hacer entrevistas, o sea, este es nada más para hacer podcasts, o para hablar así con el grupo, con el equipo, o no sé, es lo que se trata este, 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 este esta opción. Y el tercero son para sonidos fuertes, pero este disminuye la ganancia. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros explicar eso? Por ejemplo, si nosotros estamos en una construcción y hay un montón de sonidos, pues lo que podemos nosotros hacer es, si ponemos la opción de disminuir, va a aumentar todo ese sonido y se va a escuchar feo Pero si nosotros ponemos la, la tercera opción, los va a captar con claridad y pues no sube tanto la ganancia, sino que eh, eh, pues es otra cosa. Y más aparte, ustedes están oyendo que yo me oigo muy lejos. Entonces, a fuerzas me tengo que acercar el micrófono para poder, para, bueno, para que se escuche bien esto. Eso es lo que yo pienso. Este, es muy bueno. Tiene las tres opciones. Ya regresé a la, al medio que nosotros podemos este, usar o que se puede usar. Es, está muy, muy bien hecho esto y bueno, pues la verdad es muy, este, práctico para las cosas que nosotros querramos hacer con este micrófono. Y aquí tengo una esponja. Esta esponja es una esponja para micrófonos que voy a, se va a se, estoy abriendo el micrófono, que se va a escuchar lo que, que la estoy poniendo yo. Y esta esponja es para evitar los sonidos o los aires. Vamos a un lugar con mucho aire. Esta esponja lo va a evitar, o también para que no, no, nosotros no estemos escupiendo al micrófono. Pero bueno, como ustedes ven, si se está escuchando bien, se está escuchando hasta lo que pasa allá afuera. Este es directamente, y bueno, pues este, esta esponja lo compré aparte. Esta cuesta 25 pesos en el centro. Y el micrófono lo conseguí yo en 755 pesos en el centro, igual, ahí donde está la, esas de, de Bolívar, creo que se llama La Calle, ahí lo puede encontrar si viven aquí en el DF. Pero bueno, este sería ya todo en este video, la verdad a mí me parece perfecto este producto para hacer. Ahora sí que las entrevistas, voy a estar yo así y voy a decirles, les voy a, les voy a preguntar algo, ¿no? Y, ellos, y se lo acerco. Si yo se lo acerco, obviamente creo que ya no se escucha mucho mi voz. Y si me lo vuelvo a acercar ya se escucha mi voz. Creo que así va a estar la cosa. Si no pues obviamente me voy a tener que aumentar más para que se escuche mi voz, pero bueno, ya eso sería este pues ya en algo. Y bueno, pues al parecer es una este da buena calidad. Ahorita ya se me estaba dando mis gargajas. Pero bueno, es una buena velocidad del micrófono y, bueno, una ve mejor velocidad, un mejor este, audio que da el micrófono, que recibe y todo eso. Y bueno, pues yo creo que ya terminamos este video del unboxing de iRig. La marca, no me acuerdo cómo se llama la marca, pero por ahí debe de estar. Y bueno, pues sería ya todo. Eh, nos vemos en otro próximo video. Para ustedes reportó Kyonoyuksu. Nos vemos. Bye.